171. We came to our school of prayer 171. 171. ¿Ah? Sí, bastante, ¿no? That's quite a lot. Ya, bastante. 171, como 171. Decía Angie. Tenemos bastantes herramientas para pelear. Like Angie was saying, we have enough tools. We have more than enough tools okay. to know how to fight. Hay un texto en la primera carta a los Tesalonicenses 5:17, muy cortico, pero muy profundo. There's a text in the first letter to the Thessalonians that is very short but very profound. Okay, ¿cómo dice primera de los Tesalonicenses 5:17? How does First of Thessalonians? Ah, están leyendo, muy 4:17, bien. Los felicito. They're reading good. Okay. Orad sin cesar. Pray without ceasing. Diga, orad sin cesar. Say, pray without ceasing. Esa es una frase muy corta, pero su significado es muy grande. That's a very short phrase, but its meaning is very big. Para que ustedes vean el peligro de entender la Biblia con religión. For you to understand the danger of reading the Bible or understanding the Bible with religion. Si usted lee ese versículo con religión, if you look at that verse with religion, usted cree que usted tiene que mantenerse todos los días así orando you así. You think that you need to remain praying like that all the time, all like this, all the Pero time. Pero no es eso lo que dice la Biblia. But that's not what the Bible says. Ahí está hablando de una actitud de oración y de relación con Dios constante. There it is speaking about an attitude of prayer and of constant relationship with God. Ahí dice que hay que orar sin detenerse. It says right there that we need to stop without stopping. Y hoy tenemos una pregunta que podría ser resuelta con ese versículo. And today we have a question that could be solved or answered with this verse. El tema para hoy en nuestra escuela 171, ¿cuándo orar y por qué orar? Topic for today in our school 171, when to pray and why pray. Pues la respuesta es fácil, en todo tiempo. Well, the answer is simple, at all times. Acabamos, vamos para casa. Okay, that's it, that we can go home now. No. Hoy vamos a enfocarlo mucho más allá. No, today we're going to go a little further. Todos sabemos que la oración es vital para mantener una vida cristiana sana. We all know that prayer is vital to maintain a sane and healthy Christian life. Si tú quieres vivir una vida cristiana sana, necesitas una buena relación con Dios. If you want to have a healthy Christian life, you need a healthy relationship with God. La oración es la herramienta más poderosa que un creyente tiene. Prayer is the most powerful tool that a believer has. Por medio de la oración, tú puedes vencer en todas las áreas de conflicto por las que atravieses. Through prayer, you can overcome any area of conflict that you may go through. La oración activa en ti el potencial espiritual que tienes y que llevas dentro. Prayer activates the spiritual potential that you have and that you carry inside of you. Orar te hace fuerte en el espíritu. Praying makes you strong in the spirit. Y dejar de orar te hace flaco y débil. And not praying makes you weak. Manipulable por las circunstancias. Easily manipulated by circumstances. Dejar de orar te hace débil en todas las áreas. Not praying makes you weak in every area. Cuando dejas de orar, te pones en bandeja de plata para que el diablo te destruya. When you stop praying, you place yourself in a silver platter for the devil to destroy you. Debemos entender que la oración es parte de una relación con un Dios que nos ama. We need to understand that prayer is part of a relationship with a God that loves us. Para nosotros la oración puede ser una herramienta. Y es una herramienta. For us, prayer could be a tool, and it is a tool. Pero para Dios es una herramienta que le sirve para que nosotros vayamos a Él. But for God, it's a tool that He uses for us to go to Him. Porque Dios nos ama y quiere tener relación íntima con nosotros. Because God loves us and He wants to have an intimate relationship with us. Cualquier momento y cualquier lugar es bueno para orar. Any moment and any place is good. Pray. Porque el Dios al que oramos está en todo lugar y en todo momento está cerca de nosotros. Because the God that we pray to is in every place and He's all around us at all times. La oración es productiva en toda circunstancia de la vida. Prayer is productive in every circumstance in life. Oramos en la abundancia y también se ora en la escasez. We pray in the abundance, but we also pray in scarcity. Es poderoso orar en tiempo de guerra como es poderoso orar en tiempo de paz. It is powerful to pray in a time of war as it is powerful to pray in a time of peace. Un cristiano maduro ora en los tiempos de crisis y ora también en las victorias. A Christian that is mature prays in the times of crisis and also prays in the times of joy, of victory. I mean. Debemos aprender a orar en la angustia y orar en el gozo. We need to learn how to pray in anguish as we pray in joy. Debemos orar porque somos fuertes y orar para ser fortalecidos cuando nos sentimos débiles. We need to pray because we're strong and pray also when we need strength.
Debemos orar para conocer la voluntad de Dios. We need to pray to know the will of God. Y debemos orar para poder cumplirla. And we need to pray to be able to fulfill His will. Hay que orar para ser santificados. We need to pray to be sanctified. Y hay que orar porque ya somos santos. And we need to pray because we are already sanctified. Todo tiempo es bueno para orar. Every time is good enough to pray. Y toda circunstancia amerita una buena oración. And every circumstance has merit for a good prayer. El Espíritu quiere que lleguemos a ese nivel. The Spirit wants us to reach that level. A veces oramos solamente cuando hay problemas. Many times we pray only when there are problems. Cuando queda exhibido que no tenemos cómo salir de un hueco en el que estamos, entonces oramos. When it is shown that we have no way out of a hole that we may be in, then we go and pray. Pero Dios quiere que oremos en todo tiempo. But God wants us to pray at all times. Okay. La Biblia acompaña el orar con una palabra que es velar. The Bible accompanies the word prayer with a word that is to remain, to watch. Vigilar, orar. Oh yes, to watch. Okay. To watch is, yes. Thank you. I can to help you, okay? No problem. Thank you so much. Diga conmigo, velar y orar. Watch and pray. ¿Usted ha visto a alguien más descarado que yo? Bueno, por eso soy el papá y por eso me atrevo a hacer todas esas cosas. Okay. Velar y orar, diga. To watch and pray. Velar y orar son dos deberes necesarios para todo creyente. To watch and pray are two duties that are necessary for every believer. Es decir, velar es vigilar. It's to say to watch. Necesitamos vigilar. We need to be vigilant. Vigilar que todas las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros estén en el orden en que Dios las ha dispuesto. Being vigilant and knowing that all the things that God puts that put for us need to be in the order that God put them in. Porque entre Dios y nosotros hay un enemigo metido en la mitad que quiere robarnos lo que Dios nos quiere dar. Because between God and us there's an enemy that is right there in the middle trying to steal what God has given to us. El grave problema del diablo es que está carcomido de envidia. The biggest problem of the devil is that he's filled, completely contaminated by envy. Él no puede aceptar que gente como nosotros esté recibiendo todo lo que a él le quitaron. He cannot accept that people like us are receiving everything that was taken away from him. Y que no solamente nos están dando todo, sino que ahora nos llaman como él nunca lo llamaron, hijo de Dios. And that they're not only giving us everything, but that they call us children of God, like porque they never called him children. A ningún ángel jamás lo llamó hijo de Dios. Because God never called any of his angels their child, their children. Okay. Alguien dirá, pastor, pero en Job dice que fueron los hijos de Dios. Ahí está hablando desde el orden creacional, no desde el orden de relación con Dios. Pastor, but it says in the Bible in Job that they were the children of God. No, that's speaking about the creational timeline. Necesitamos orar y velar porque eso es parte de la madurez cristiana. We need to watch and pray because that is part of Christian maturity. Necesitamos mantenernos firmes esperando que Jesús vuelva. We need to remain firm waiting for Jesus to come back. No podemos dejar que las cosas de la vida cotidiana nos distraigan de nuestro destino eterno. We cannot let the things of our daily lives distract us from our eternal destiny. Pero hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar de momentos en la vida del creyente donde obligatoriamente se tiene que orar. Today the Holy Spirit wants to speak to us about moments in which we need to pray in our lives. No es que en los otros momentos no se puede orar, en todo momento hay que orar. It's not that in other moments you cannot pray, in every moment you should pero pray. Pero si tú quieres una vida victoriosa, hay unos momentos donde tú no te puedes dar el lujo de pasarlo sin oración. But if you want a victorious life, then there are a few moments that you cannot give yourself the luxury of not praying through those moments. Porque eso te puede llevar al total fracaso en tu vida cristiana. Because that can take you to the full failure in a Christian life. Vamos a mirar lo que la Biblia dice de tiempos en los que todos necesitamos orar. We're going to see what the Bible says about times in which we all need to pray. Situaciones en las que se soluciona el problema orando. Situations in which the problem is resolved by praying. Hay problemas que no se solucionan orando, ¿no? There are problems that aren't solved praying. Si usted tiene hambre, Padre, quítame el hambre. No, if you're hungry, if you're hungry, you don't say, Father, take away this hunger. No, you go and eat. Usted necesita orar siempre para que haya comida, pero el hambre lo quites comiéndose. You need to pray that there's always food, but hunger is taken away by eating. Pero hay cosas en la vida que no te las quita nada de lo humano y de lo material. But there are things in life that aren't taken away by anything human or anything material. Tú necesitas que Dios meta la mano ahí. You need God to put his hand in there. Momentos en que habiendo hambre y habiendo comida no te pasa la comida. Moments in which when there's hunger and there's food, the food is not able to go down your throat. Allí necesitas del cielo ayuda. That's when you need help from heaven. Vamos a mirar algunos puntos que la Biblia nos dice de que en momentos y circunstancias en las que hay que orar obligatoriamente. Let's look at these points in which the Bible tells us that are the moments that we must pray. Okay. Lo primero. The first thing. Necesitamos orar para ser perdonados.
We need to pray to be forgiven. ¿Cuántos aquí alguna vez han fallado? How many of you here have failed at one point? Levanten la mano, me gusta verlos a todos. Adelántense de una vez. ¿Cuántos han fallado? Lift up your hand. I like to see everyone. How many of you have failed? Yo estoy saludando a alguien. No, no, por molestar. Yo, pues claro, todos fallamos. El que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. We've all failed. The one that says that has not sinned is making God a liar. Y al fallar, todos necesitamos ser perdonados. And in failing, we all need to be forgiven. ¿Cómo ser perdonados? How can we be forgiven? Bueno, voy a ir donde la persona que ofendí le pido perdón. Okay, I want to go to the person that I offended and I want to ask ¿recibo for forgiveness. Perdón? Do I receive forgiveness? ¿Recibo perdón o no? Do I receive forgiveness? Yes recibo or no? Perdón de esa persona. I receive forgiveness from that person. Pero uno no solo peca contra el hombre, sino contra Dios. But you do not only sin against man, but against God as well. Si yo peco, tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Cómo le pido perdón? If I sin, I have to ask for forgiveness from God. And how do I ask for forgiveness from God? ¿Prometo no volver a embarrarla? Do I promise to never mess up again? ¿Llevo una ofrenda? Do I take an offering? ¿Me voy de rodillas hasta un monte para hacer una penitencia? Do I climb up a mountain on my no. knees to, diga to que do está a lado, trial? No bote corriente. Say no, no, no. Don't tell the person beside you. Ese don't do problema that. Se soluciona orando, hablando con Dios. That problem is solved praying, speaking no hay otra with forma God. De solucionar eso. There is no other way of solving this. Isaías 1:18 y al 20 dice así. Isaiah chapter 1 verses 18 to leemos 20 en español. Says like this. Nos siguen en la pantalla en inglés y español. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El pecado separa al hombre de Dios. Sin separates man from God. Y la solución al pecado ya fue dada. Se llama Jesús de Nazaret. And the solution for sin was already given, and its name is Jesus of Nazareth. El precio ya se pagó en la cruz. The price was already paid on the cross. Y entonces Dios le dice al hombre, una vez que tú sabes que eres pecador. So then God tells man, once you know that, the moment you know that you are a sinner. Tienes que arreglar tu condición de pecado. You need to fix your condition of sin. Porque diga el que está a su lado, diga el pecado mata. The person beside you sin kills. Esa vaina mata. That thing kills. Usted le parece buena, pero mata. It may look and feel good, but le it puede kills. Traer alegría, pero lo mata. It can bring joy momentarily, le but puede it dar kills. Pasión, pero lo mata. It can bring passion, but le it puede kills. Dar dinero, pero lo mata. It can bring money, but it kills. Dígale, esa vaina lo mata a usted. Tell them that person, that thing will kill you. Hay que solucionarlo. We need to solve eso it. Se soluciona con Dios. It needs to be resolved. ¿Qué with dice God? Dios? And what does God say? Venid y estemos a cuenta. Come and let's fix our. Note que dice venid. Diga conmigo venid. Así no, con la D al final. Venid. Notice that it says come. Okay. ¿Cómo se dice en inglés? ¿No hay impositivos? Cometh. Okay, cometh. Perfect. No problem. Venid. Cometh. Okay, thank you. Venid. Come. En cometh. Español, venid es los verbos terminados en D son un impositivo, una orden. I guess in English it would be that when verbs are finished with the th, it's an order given by God. Así que esa no es ni una enseñanza que Dios nos está dando ni un consejo, es una orden. So that's not a teaching or a tip from God. It's an oiga order. Lo que dice, venid. And look what it says. Come. Es decir, el problema del pecado lo tienes que arreglar con Dios. It's to say the problem of sin you need to fix it with God. Le voy a pedir al padrecito que me perdone. El padrecito no te puede arreglar tu problema con Dios. I'm going to ask my little priest to forgive me. The little priest cannot fix your problem with God. El padrecito te puede instruir para que vayas a Dios. The priest can instruct you to go to God. Pero el pecado es un problema entre Dios y el pecador. But sin is a problem in between God and the sinner. El único intermediario que cabe ahí es el que puso la cruz, que es Cristo el Señor. The only medium or person in between that fits is the one that was put on the cross, which is cuando Christ. Uno peca, uno tiene que orar. When you sin, when we sin, we need to pray. Y la oración de un pecador que Dios oye es la oración de arrepentimiento. And the prayer of a sinner that God listens to is a prayer of repentance. Yo no sé si a ustedes les produce temor ese versículo. A mí me puede como a temblar. I don't know if it produces some sort of fear, but this verse to me it makes me sort of tremble. Yo no sé si a ustedes tuvieron una mamá como la mía. I don't know if you had a mother like mine either. Mi mamá cuando uno hacía algo lo miraba así con carita delante de la visita y decía, siga que ahora hablamos. My mother, when you did something bad and there was a visit, ¿se acuerda de Anita cómo era mi mamá? He would say, continue doing that mi mamá and we'll era speak una later. Cosa brava. My mom was something else. Mi mamá era una cosa brava para aguantar todo este batallón.
My mom was something else in order to deal with all these guys. Siga que ahora conversamos. She would smile and say, continue that we'll Uno talk dice, later. Wow, o sea, el mundo va a venir encima. Ya, so I would think to myself, okay, the world is going to come down on me. Pues Dios lo está diciendo, venid y entremos a cuenta. So then God is saying, come and we're going to Siga fix y hablemos what we have qué to es lo que está haciendo. Let's come and we speak about what you're doing. Hay que hablar con Dios. We need to speak with God. Y entonces yo cuando mi mamá nos decía eso, uno, yo lo que hacía, yo me la daba de vivo, me metía y me trataba de acostar temprano. And I remember that when my mom would do that, what I would try to do to be smart is I would try to go to bed early. Mi mamá le va a pesar y no me levanta. And I would think my mom is going to feel pity of me and she's not going to wake me up. A veces no lo levantaba uno. Sometimes she wouldn't wake me up. Pero por la mañana la tenía guardada y caliente. Venga acá, caballero, ¿cómo amaneció? In the morning she had it kept and she had it warm. Tome y reciba de una vez. And she would just give it to me and I would have Otras to veces give, no comía cuenta. Usted no está dormido, prendía la luz. Levántese a ver qué estaba haciendo. Other times she wouldn't go with the sleeping thing and she would turn on the light and say, you're not sleeping, get up, what were you y doing? Y uno recibía su merecido. And I would receive what I deserved. Ahora Dios te está diciendo con mi mamá, pase y estemos a cuenta. Now God is saying like my mom, come Pero, and then let's fix what we have to fix. Alguna diferencia hay entre Doña Elena y Dios. But there is a difference in between my mother Elena and God. Porque Dios dice, ven. Because God says, come. Si tus pecados fueren como la grana, yo los pongo como la nieve enblanquecidos. If it's saying if your sins were like dark, I can put them like the white snow. Y si tu pecado es como si fuera sangre de los rojos. And if your sin is like if it was red like blood. Yo lo vuelvo como la lana, blancos. I'm gonna make them like white wool. Hay esperanza. There is hope para el que peca. For the one that sins. Pero tiene que hablar con Dios. But they need to speak no le with puedes God. Mandar un email. You cannot send them ni an email WhatsApp. Or a WhatsApp. Ni decirle, pastor, ore, hable con Dios y dígale que si él me puede ayudar. Or tell me, pastor, speak with God, see if he can hook me up. No, en el pecado usted tiene que ir a ponerle la cara, venir y estemos a cuenta. No, in sin you need to go and show your face. It says, come and let's fix what we have to fix. Y lo que tiene que hacer es decirle sencillamente, sin excusas, la embarré. And what we need to do is simply with any sort of excuse, without any sort of excuse, Peque. I messed up. I Peque. Sinned. I Perdóname. Sinned. Forgive no me. No pierdas tiempo dándole explicaciones al Dios que conoce todas las excusas. Not waste time giving explanations to the God that knows every single excuse. Si en el pecado tienes razones para haber caído, no se las digas a Dios. Es mejor que solo hables de tu necedad. If in sin you have reasons to have fallen, do not tell them to God. It's just better that you ask for forgiveness for your disobedience. Que él te va a ayudar. That he will help te va a tender you. La mano. He will tend his hand. Pero debes orar. But you need to Dígale pray que está a su lado. To the person beside si le embarras, you. If you mess up, la solución no está en promesas, the solution is not in promises. Ni en sacrificios. Nor in sacrifices. Usted necesita hablar con Dios. You need to speak Dígale, with God. Necesita tell hablar them, con Dios. You need to speak with God. Cuando oramos por nuestro perdón, for our forgiveness, el Espíritu Santo va a generar en nosotros un arrepentimiento real. The Holy Spirit will develop in us a real repentance. Porque uno quiere perdón sin arrepentimiento. Because we want forgiveness without repentance. Uno quiere perdón con confesión. We want forgiveness with a confession. Pero es que la confesión debe producir arrepentimiento. But the confession needs to produce repentance. O sea, uno confiesa. So you confess. Pero necesita darle el otro paso. But you need to give the next step. Que mostrarle a Dios que uno está dispuesto a pelear la batalla por caminar derecho. That is showing God that we are willing to fight the battle to try to continue to walk straight. Pastor, y si queriendo caminar derecho me caigo. And pastor, what if I'm trying to walk straight I fall? Que Dios que lo sabe todo sepa que fallaste en tu intento y no que te tiraste en la gracia. That God, that the God that knows everything knows that you failed while trying and not that you threw yourself and your, by your grace. Diga que está a su lado, pelee la buena batalla. To the person beside you, fight diga, the good pelee battle. La buena batalla. Say, fight the que usted good le diga, battle. Lo intenté. That you could say to God, hasta el I último tried momento. Until the last moment. Señor, y no pude, pero yo le embarré, ayúdame. Father, and I couldn't, but I Dame la fuerza. Help me. Give me the strength. No confío en mí mismo. I do not trust in Queda myself. Demostrado lo que tú ya sabes, y es que soy débil. What you know was proven, and it's that I'm weak. Ayúdame. Help me. Socórreme. Help me. Y cuando un débil pide ayuda, Dios siempre vendrá a dársela. And when a weak Dale fuerte asks ese aplauso for help, al Señor. God Hay que orar cuando somos, cuando hemos pecado y cuando hemos fallado. We need to pray when we have sinned and we have fallen. Okay, ese es el primer punto donde no debes negociar sino orar. That's the first point on which you cannot negotiate, but otherwise pray. Segunda situación en que tú obligatoriamente debes orar. Second situation in which you need to pray. Obligatory. Tenemos que orar para no entrar en tentación. We need to pray to not enter in temptation.
La tentación siempre va a venir. Temptation will always come. La clave aquí no es si viene o no viene, ella va a venir. The key here is not if it's going to come or if it's not going to come. Pero que te agarre, que te agarre bien orado. But that it, but when it comes, it catches you well. Que te agarre lleno del Espíritu. That it catches you filled with the Spirit. Que te agarre con la fuercita por allá, usted sabe dónde para aguantar. That it catches you with the strength, you know where to be able to endure. Las palabras de Jesús, Mateo 26:41. The words of Jesus, Matthew 36:41. ¿Usted ha llegado a comer pastor rostizado? Have you come to ¿Usted eat? ¿Usted también está rostizado? Roasted pastor. También, ¿no? Yes, my legs are hot. Okay, okay. Ah, ¿está bien? Yeah. Pernil rostizado. ¿Usted estaba igual o qué? Tranquilo, hermano, no te preocupes. Si comen tacos al pastor, no van a comer pastor rostizado. Es lo mismo. Okay. Mire lo que dijo Jesús, Mateo 26:41. Look what Jesus said, Matthew 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si debemos orar para ser perdonados, if we need to pray to be forgiven, lo consecuente de quien es perdonado es orar para no caer. The consequent thing that follows after that is to pray to not fall. La oración no solo es el problema ante tu caída. Prayer isn't only the problem before your fall. La oración es la fuerza espiritual para que no caigas. Prayer is the spiritual strength for you not to fall. Tú no caíste porque fuiste tentado. You didn't fall because you were tempted. Tú caíste porque no te preparaste para la tentación. You fell because you didn't prepare yourself for temptation. Es por eso que la Biblia dice de ir al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. That's why the Bible says that we need to go to the throne of grace and find the everlasting sorrow. Si tú detectas tu debilidad, if you detect your weakness, y más allá si tú has caído en tu debilidad, And even further, if you have fallen in your weakness, tú necesitas velar y orar para no caer. You need to watch and pray to not fall. Tú no puedes ignorar la realidad espiritual que tú vives con tus debilidades. You cannot ignore the spiritual reality that you live with your temptations. La tentación es inevitable. Temptation is inevitable. Hay algunas tentaciones que tú las puedes evitar. There are some temptations that you can, pero no todas. Omit, but not all of Hay them. Lugares a los que no debes ir. There are places that you do not, that you shouldn't Hay go gente to. Que no debe frecuentar. There are people that you shouldn't speak to frequently. Hay programas de televisión que no debe ver. There are some TV shows that you shouldn't watch. Y hay momentos en que no debes abrir ese Facebook. And there are moments in which you cannot open Eso that Facebook. Eso tú lo puedes hacer. That you can do. Pero hay otras que no dependen de ti. But there are other times that el diablo te las pondrá quieras o no quieras al frente. The devil will put them in front of you even whether you like them or not. Te presentará la opción de ese negocio justo en el momento en que atraviesas la crisis financiera más terrible. He will present the option of that crooked business the moment that you are going through the most difficult financial time. El título que el diablo tiene espiritualmente se le llama el tentador. Esa es su especialidad. The title that is given to the devil spiritually is the tempter. That's his specialty. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. He's looking like a roaring lion to see who he can Él devour. Él está mirando tu vida para saber dónde es el área en que puedes caer. He's watching your life to see what the area is where you can fall. Y a veces somos tan inocentes que nosotros mismos le contamos al diablo por dónde nos puede dar. Many times we're so innocent that we ourselves tell him where he should hit us. Dice la frase, el pez por la boca. The phrase says that the fish muere. By its mouth dies. Le estamos diciendo al diablo dónde están mis debilidades. We're telling the devil where our weaknesses are. Y la segunda forma en que le avisamos es por nuestras actitudes. And the second way in which we announce it to him is through our attitudes. La persona que ve algo y quiere robárselo y hace. The person that looks at something and wants to steal it and does this motion. Ya le está diciendo al diablo que ese es un ladrón en potencia. He's telling the devil that that is a thief, a potential thief. ¿Qué va a hacer el diablo? Le va a poner lo que va a robar a la mano para que caiga. What's the devil going to do? He's going to put what he can steal close to his hands. El hombre que ve una mujer pasar y cuando la ve pasar dice, ahí nadie me está viendo, el pastor no está. Santo. The man that looks at the woman pass and then sees and says, the pastor is not here, I'm going to look. Holy. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. The works are great and powerful, Lord Almighty. El diablo dice, ese le ponemos una escoba y ese, una escoba con falda y ese sale por un voladero, ese cae fácil. The devil says we'll put that in front of that guy a broom with a skirt and he'll fall just like that. Inmediatamente van a aparecer las escobas en el trabajo, las escobas en el ascensor, las escobas en el mall, en todas partes las escobas con falda. Immediately those brooms are going to appear in what work, in that school, and everywhere. Porque usted mismo le dijo al diablo por dónde darle garrote, cabezón. Because you're the one that told the devil where he could hit you with. En vez de ser sabio, instead of being cuidarse. Wise,
cuidar su boca, cuidar sus sentidos, protegerse. Y cuando sienta que no puede, vaya y métase y hable con Dios. Ayúdame. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes en lo que yo estoy padeciendo. Y cuando tú estás cerrado, encerrado en la recámara con tu Dios, allí no hay diablo que pueda entrar. Allí no hay nadie que revele los secretos que tú tienes con Dios. Y cuando vuelves y sales, el diablo dice, ¿y este cuál será la debilidad? Parece que no peca. And when you come out and when you are finished and you come out, the devil will say, what is this guy's weakness? Y los demonios le dicen, pero si es que todos esos humanos pecan, ese también tiene que pecar. And the demons tell the devil, no, but every human sins. That guy for sure sins. Pero el diablo le dice al otro demonio, pero es que con ese personaje no se puede porque todas sus tentaciones, todas sus debilidades las arregla en secreto, así que yo no sé por dónde darle. And the devil tells the demon, I can't mess this guy up because every weakness that he has, he deals with them through the secret with God. Demonio, so I don't know where hágane, to hágane. Hágane. Tienes que ser creativo, diablo, póngale tentaciones. The demon said, come on, man, be creative, put some temptations. Y le dije, mire, le puse una vieja con unas piernas que le llegaban hasta el piso y ni la miró. Look, I put this woman with legs that reached the floor and she didn't look at her. Entonces dije, este debe ser gay. Le puse un hombre y peor, le dio risa. So then he said, this guy must be gay. So I put a man and it was even worse. Yo no sé cómo tentarlo. I don't know how to tempt him. Lo veo que no tiene plata porque la ropa que tiene como que es medio vieja. Y le pongo negocio y no los hace el bandido. I see that he has no money because his clothes are semi-old and I put some crooked businesses and he doesn't go into them. El diablo no sabe cuán débil te sientes mientras tú no le cuentes. The devil doesn't know how weak you feel if you don't tell him. Hasta que lo confunde y se rasca la cabeza y dice, ¿y este cómo hago? Until the devil confuses, it's very confused. He scratches his head and he says, how can I mess this guy up? Porque tú tienes que hablar de tus debilidades con Dios. Because you need to speak of your weaknesses with God. Sed sobrios y velad, dice Pedro. Peter says, be sober and watch constantly. Dice el texto, 1 Pedro 5, 8 y 9. The verse says, 1 Peter 5, chapter 5, verse 8 and 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Note que usa la oración unida a una frase, a ser sobrios. Notice that he uses the phrase, one phrase only, be sober. Ser sobrio es ser consciente. To be sober is to be conscious. No pierdas la cordura, no dejes que el diablo pueda conocer tus intimidades en debilidad. Do not let the devil know your intimacies and your weaknesses. Si te sientes débil, if you feel weak, ve y ora. Go and pray. Habla con Dios. Go and speak with Dile God. Dile a Él cómo te sientes. Tell him how you feel. Dile que te ayude. Tell him to help Dile you. Cuáles son las áreas donde tú no puedes solo. Tell him what the areas are where you cannot deal y sabes with qué va a hacer own. Él te va a ayudar. And you know what he will do? He will help Ya les hemos you. Enseñado que la debilidad de Dios son los débiles. We have taught you that the weakness that God has are the weak. Cuando Dios ve un hombre o una mujer débil que pide ayuda, Dios no lo deja desamparado. When God sees a man or a woman that is weak and is asking for help, God will not leave them alone or leave them to be lost. Ora y serás fuerte en el momento de la tentación. Pray and you shall be strong in the moment of temptation. Número 3. ¿Vamos bien o no? Are we good? ¿Estamos enchufados? Are we plugged in? Dígale que está a su lado, hay que orar siempre. To the person beside you, we need to hay always que orar pray. Siempre. We always need to Diga, pray. Pero en estos casos no puedes dejar de hacerlo. But in these cases you cannot stop. Tercero. Praying. Number 3. Oremos dando gracias. Let's pray giving thanks. Una oración que casi nadie hace. A prayer that not a lot of people do. La oración de petición acompañada hasta de 21 días de ayuno. Ay, there's a prayer of petition that is accompanied by 21 days of fasting. 21 días de ayuno para que Dios les abra el cielo. 21 days of fasting so that God opens the heavens. Y después la oración, gracias Padre, y salen y se van. And the prayer to give thanks, thank you God, and then they cut. Porque nuestro corazón por naturaleza es ingrato. Because our heart by nature is ungrateful. Pero escúchame, tú But necesitas listen. Aprender que hay que dar gracias en oración. But you need to learn that you need to give thanks in prayer. Que te metas a un ayuno a dar gracias. That you go into a fasting with the sole purpose of Tú giving no thanks. Sabes el poder que hay en una oración de gratitud. You don't know, have no idea what power a prayer of gratefulness has. Colosenses 1:3 dice. Colossians 1:3 says. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración de gratitud es poderosa.
The prayer of gratefulness is powerful. La oración de alguien necesitado desata milagros. The prayer of someone in need unleashes miracles. Pero cuando el milagro viene, se nos olvida de la situación que estamos viviendo. But when the miracle comes, we forget the situation that we are living in. Cuando el milagro trae paz al corazón, se nos olvida de dónde nos acaba de sacar la respuesta de Dios. When the miracle brings peace to our heart, we forget where we were taken out of with that miracle. Como los hombres que estaban con su lepra y recibieron el milagro. Like the man that had the leprosy and they received their miracle. Solo uno volvió a darle gracias a Jesús. Only one out of the many came back. Los demás to tenían que disfrutar su sanidad. Every other man had to enjoy y Jesús their le preguntó, healing. ¿Dónde están los otros? And Jesus asked the man, where are the rest? Se fueron felices a disfrutar de su sanidad. And he said they went happy to enjoy their healing. Y dice, pero solo este vino a dar gracias. But only this one came and gave thanks. Tú no sabes el poder que hay en el agradecimiento. You have no idea what power giving thanks has. Cuando tú le das algo a alguien y ese alguien te agradece, tú te sientes feliz con ese alguien. When you give something to someone and that someone gives thanks for what you've given him, you feel happy. Y no hay nada, with that person. No hay nada más desmoralizante para uno que darle un regalo a alguien que no diga siquiera gracias. And there's nothing more golpea. Of a lack of morality than giving a gift to someone golpea. And they don't give thanks. It hurts. Te traje tal cosa, ni gracias. Échalo ahí. Oh, I got you something. He says, okay, whatever, just put it there. Y no dicen ni gracias. And they don't even say thanks. Entonces uno por dentro dice, ay, no paga darle. So then inside you think to yourself, oh, it was better not to give anything. O yo soy el único carnal que ha pensado así. Or am I the only fleshly person that has thought like that? Todos pensamos así. We've all had that thought Dios in our también mind. Piensa así. God also thinks like that. Porque la oración de gratitud te abre la puerta para el siguiente milagro. Because the prayer of gratefulness opens the door for the next miracle. Cuando tú agradeces lo recibido, estás asegurando la intervención de Dios en tu siguiente crisis. When you give thanks to God for what was given, you are assuring the help of God for the next crisis that's to come. Dios ama un corazón agradecido. God loves a thankful heart. Cuando alguien da gracias, se gana el corazón de Dios. When somebody gives thanks, they win over the heart of God. Necesitamos aprender a orar dando gracias. We need to learn to pray giving thanks. Nosotros somos buenos para pedir. We're good to ask. Pero muy flojos para agradecer. But very weak to thank. Y a veces es cuando vemos que perdemos lo que tenemos que nos damos cuenta de lo que hemos tenido y no hemos agradecido. And many times it's when we lose what we had that we notice that we lost it, and that's when we begin to give thanks. Esta tarde nos avisaron que el vecino de nuestra casa que se acaba de cambiar hace un mes de casa. This afternoon they told us in our neighborhood that my neighbor that was right beside me, that he moved a month ago. Un hombre con el que hicimos una muy buena amistad. A man with which we created a very nice friendship. Le hablamos del Señor. We spoke to him about the Lord. Hace un mes se consiguió una casa grande al norte, porque quería una casa amplia para vivir bien. A month ago años. He bought a bigger house, a house that was a lot bigger up north because he wanted a bigger house for himself. Se murió. And he died. Se murió Ron, mi vecino. Ron, my con mi edad. Neighbor, he died with my age. Entonces, cuando ese se murió a la misma edad mía, yo tengo que dar gracias que todavía estoy corcoviando por aquí. So then when I saw that, I thought to myself, I got to give thanks to God that at my age I'm still walking the way. Y entonces, como yo tengo planeado vivir muchos años más, yo tengo que ser muy agradecido. And since I have planned to live many more years, I have to be thankful. No puedo salir hoy, no voy a ir al culto porque tengo como tosecita. I cannot go out and say, oh, I'm not going to go to the service today, I have a little cough. ¿Cuánto diera Ron por tener así fuera ¿cómo se llama la enfermedad de los pulmones? Así fuera con un asma, una bronquitis, estar aquí hoy. Ron would do anything to be here, even if he had to deal with asthma or some sort of lung problem. Pero no puede problem. Estar. But he's not able to be Nosotros here. Esperamos que nos falte para reconocer lo que hemos tenido. We wait for it to be missing to recognize that we had it. Hay que ser agradecidos. We need to be thankful. Hay gente que busca de Dios porque tiene necesidad. There are people that seek God because they have y cuando Dios les cubre la necesidad, and when God covers that ¿sabe cómo lo festejan? You know how they celebrate? Disfrutando el milagro y aislándose del que se lo dio. They enjoy the miracle and they move away from the one that gave them ¿Por the qué miracle? No viniste a la iglesia? Why didn't you come es que to me church? Un negocio, entonces hace tiempos que no salía con mi familia. ¿Y por qué no le diste gracias al Dios que te dio lo que te estás disfrutando ahora? And they say, oh, it's because I had a business, so I had to enjoy with my family. Why don't you go and give thanks for to the God that gave you that? Porque el corazón es desagradecido. Because the heart naturally is y yo quiero enseñarle esto. Aprenda esto de mí, le va a ayudar en su vida espiritual. Cuando usted ve que Dios lo trata bien, es cuando más cerquita debe estar ahí pegado. ¿Sabe qué le digo yo a Dios en mi oración privada? Yo no soy como el mulo. A mí no me necesitas dar golpes. Como el mulo.
I'm not like the donkey. Donkey, yeah. I don't need to be hit to move. Yo no necesito golpes. I don't need hits. Trátame despaciecito que yo te camino. Treat me carefully and slowly porque that I'll walk. Yo sé. Because I know que si yo le camino cuando me bendice, él no va a dejar que la vida me golpee. That if I help, that if I praise him when he blesses me, he's not going to let life hit me or damage me. Seamos cristianos maduros y aprendamos a vivir con un Dios tan bueno como el que tenemos. Let's be mature Christians and learn how to live with a God that is as good as the one that we have. Pero necesitamos esperar la crisis para venir a la iglesia. But we need to wait for the crisis in order to come to the church. El problema para entrar en oración. We need to wait for the problem in order to go into cuando prayer. Vemos que ya no podemos más con la deuda, voy a diezmar. When we see that we cannot do any, that we cannot handle that anymore, okay, now I'm going to give my tithes. Ese diezmo le va a ayudar a frenar las deudas, pero las otras tiene que pagar usted porque usted las adquirió por bruto. That those tithes are going to help you stop those debts, but the ones that you had before, those are the ones that you're going to have to pay because you were not obedient. Pero cuando usted ve que Dios le guiña un ojito y le hace un milagrito, corra y dígale que estoy papá, te voy a dar gracias. But when you see that God winks his eye and that's a little miracle, go run to him and give thanks to him for what he's done. Haga un ejercicio, le pongo un ejercicio. Do an exercise. I'm going to give you an exercise to do. Reciba algo de Dios. Receive something from God. Y quédese por la noche dos o tres horas orando, solo dando gracias. And that night that you receive that, por algo sencillo, dígale, Señor, aquí me voy a quedar dos horas esta noche. Me voy a quedar hasta las 12 de la noche, hasta la una. Hoy voy a darte gracias. Y entonces hágale un listado por mi vida, por la salud de mis hijos, por mi casa, por todas las bendiciones que me das. Haga eso y usted va a ver cómo Dios comienza a abrir los cielos más por usted. And you will see how God begins to open the heavens even more for you. Lo mueve más el corazón del padre de padre que tiene que el corazón de auxiliador de un montón de huérfanos que no lo aman. God is moved more by his fatherly, the fatherly side of the heart than the side of helper, than his heart's side of helper that is needed by many that need help. Dígale que está a su lado. To the person beside you. Orar dando gracias. Praying, giving thanks. Abre la puerta del siguiente milagro. Opens the door for the next miracle. Cuarto. Number four. Necesitamos, oiga esto, oiga esto, son oraciones obligatorias. These are no las arregla sino con Dios las situaciones. You need to do them. You cannot fix the situations in any other way than with God. Cuatro. Number four. Oremos por nuestros enemigos. Let's pray for our enemies. Cuando usted ve que alguien se levanta contra usted, es tiempo de orar. When you see that someone is standing against you, it is time córrase, to pray. Corra. La Biblia dice que corra y escóndase en la roca. The Bible says, run and hide in the stone. Córrase y métase en su castillo de protección. Run and hide in your castle of protection. Métase en el lugar de su refugio. Go into the place of refuge. Por varias razones. For many reasons. La primera, por lógica. The first one, out of logic. Si me están atacando, busco refugio y Dios es mi refugio. If I'm getting attacked, I'm going to look for refuge and my refuge will come. Pero la segunda es más importante. But the second reason is more important. Es porque cuando un enemigo se te levanta, it's because when an enemy stands against you, la tentación grande que tienes es reaccionar. The biggest temptation that you have is to react against si them. Si tú reaccionas, atas a Dios de manos para que no haga nada. If you react, then you are tying God by his hands so he does not do anything. Y si lo que haces es injusto, autorizas al diablo para que te castigue sin tener tú la razón. And if what you do is unjust, then you're authorizing the God to punish you even if you're right. Mateo 5:44. Matthew 5:44. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Esto primero es lo que hay que hacer con los enemigos. These first three lines are what we need to do with our enemies. Pero después habla de cómo se origina en nuestro corazón esa actitud. But then it speaks about how that attitude is originated in our hearts. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Necesitamos meternos a orar por la gente que nos fastidia. We need to go in and pray for the people that are always bothering us. Cuando tú te ves atacado por el hombre, when you see yourself being attacked by man, tu instinto de la carne es defenderte. Your fleshly instinct is to defend yourself. Te esculcas por toda parte cuántas armas tienes para hacerlo, para hacer respetar tu integridad. You try to look everywhere to see how many weapons you have to make your integrity be respected. Y te acuerdas de todo lo dicho de tu abuela, de tu mamá, de tu sangre. A mí nadie me la hace. And you remember all the sayings done by your grandmother, your grandfather, que me la hace, me la paga. And you say, no one messes with me. No saben con quién se han metido. The one that does me wrong pays for it. Y el diablo dice, a ver, pues está muy arisco este evangélico. Venga, pues qué quiere. And the devil says, okay, this evangelical is boasting. Let's see what he wants. Mientras Dios te mira y te dice, calladito se ve más bonito. Venga, hablemos usted y yo. While God says, no, be quiet. When you're quiet, you look better. Come and let's speak, you and me. Lo van a cascar, cabezón. You're gonna get hit.
Usted cree muy grande, usted no es más grande que el diablo. Camine para acá. You think that you're very big, but you're not bigger than the devil. Come here. Hable conmigo que yo me encargo de sus enemigos. Speak with me that I'll deal with your enemies. Necesitamos aprender a orar por la gente que se nos opone. We need to learn to pray for the people that are opposing us. Yo no le voy a decir mentiras a ustedes que es rico orar por los enemigos. Padre, gracias por mis enemigos, los amo, Señor. I'm not going to tell you that it's nice or pleasant to speak to pray for your enemies. No. Father, thank you for my enemies. A mí me I ha tocado them. Orar por los enemigos como por la cucaracha que uno quiere pisar y darle. I've had to pray for the enemies that like the cockroach that you want to step on and just completely destroy. Y yo he sentido eso en el corazón y digo, Señor, Señor, oro por ellos, acábalos. And I feel that in my heart and I say, Lord, I pray for them, end them. Wow, y Dios le dice a uno, hey, suave, ¿qué tal que yo te pisoteara? Porque tú has sido una cucaracha. Si yo no aparezco en tu camino, ya estuvieras pisoteado. Well, what if God says, hey, relax, man, because you were a cockroach once, and if I didn't go into your path, then you would have been squished. Y uno que calmarse y decirle, bendícelos, Padre. Long ago, and you have nothing else to say but bless them, Father. Y el Espíritu lo empieza a llevar a uno, hace el ejercicio, a ver si eres capaz de encontrar virtudes en tus enemigos. And the Spirit begins to do work in you and do the exercise. Yo no les recomiendo ese ejercicio, pero a mí me dio. Lo hace constantemente. I don't recommend this exercise, but God does it with me constantly. Tú que eres tan inteligente, dame alguna virtud de tus enemigos. You that are so smart, give me a virtue that your enemies have. Y comienza uno, Señor, virtud, que no se mueren rápido estos bandidos. And you say virtue that these bandits don't die quickly enough. Pero sabe, en la medida que usted empieza a encontrar las virtudes de ellos, but you know, in the measure that you find, su corazón comienza a recibir paz. In them, your heart begins to receive peace. Y usted se comienza a ver por encima de ellos espiritualmente. And you begin to see yourself above them spiritually. Y entonces Dios dice, si estás listo para amarlos, yo estoy listo para vengarme de ti. And God says, if you're ready to love them, then I'm ready to avenge you. Si tú amas, yo soy el vengador. If you love, I'm the avenger. Si tú te vengas de ellos, if you get vengeance yourself, yo me vengo de ti. Then I'll get vengeance así, from you. Así, diga, ya. Put your finger like this and say, ay, ya, ya. Cuando sientas que el hombre quiere dañarte, vete a buscar a Dios. When you feel like man wants to harm you, go and seek God. La venganza daña tu alma. Vengeance damages your soul. La venganza te puede demostrar que tú eres peor que tus enemigos. Vengeance can prove to you that you're even worse than your enemies. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. That's the worst that can happen to you. Descubrir que uno es peor que los malos. Finding out that you're worse than the bad ones. Que a veces los malos tienen más compasión que uno. That sometimes the bad guys have more compassion than us. Es por eso que es mejor orar. That's why it is better to pray. No dejes que tu alma se contamine. Do not let your soul be contaminated. Tú puedes estar confundido, herido y dañado por otros. You can be confused, damaged, and hurt by others. Pero no dejes que en esos casos tu alma tome el control de tu caos. But do not let in those cases, don't let your soul take control of your chaos in those Lleva cases. Tu causa a Dios. Take your cause to Dile, God. Dile, ayúdame, Señor. Tell him, Father, help me. Confiésale tus deseos de venganza. Confess your desires of vengeance. Y pídele por tus enemigos. And ask him and pray for your enemies. Y sabes, yo he descubierto que la venganza más cruel de Dios con los que nos hacen daño. And you know, I found that the most cruel vengeance from God no against the ones destruirlos. That have done us wrong is not to destroy them, sino traerlos para que nosotros los bendigamos. But to bring them to us so we could bless them. Mírenlo en la vida. Look at it in life. Esa gente que más daño te hace y tú te portas bien delante de Dios, Dios los trae a tu lado para que tú los ayudes. The people that harm you the most, God brings them to your side so you can help them. David lo sabía en el Salmo 23. David knew of this in Psalm 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. You set a table for me in the presence of my enemies. La venganza de Dios es poner tu mesa llena para que los que te angustian vengan a comer de lo tuyo. The vengeance of God is to make your table full so that the ones that did you wrong come and eat of what is yours. Ahora no va a sentar usted con la gustera. Yo, venga pues coman, es que estaba tan bravo conmigo, venga pues a ver. You're not going to sit down at the table and say, okay, come and eat. Weren't you so mad with me before? Dígale, come and eat. Dígale que está a su lado, madure. Tell the person beside you, mature no, usted con amor, usted le va a decir, no, with love you're going to say, aquí estoy, yo estoy here para I am, I'm here to help you. Y eso será las ascuas de fuego que se amontonan sobre la cabeza. And that will be the flames of fire that are gathered in the head. ¿Saben ustedes qué significa las ascuas de fuego en la cabeza? You know what that means? Que la gente dice que no caja para el infierno. Eso no es verdad. People say that it's that you're going to go to hell. Ascuas de fuego es una forma de decir que se pone colorado de la vergüenza. Flames of fire is a way of saying that they get red Cuando out of tú oras por un enemigo, lo que Dios promete es que lo va a poner con la vergüenza de sentirse amado y auxiliado por ti. When you pray for an enemy, what God is promising is that he's going to make him feel embarrassed of being helped and counseled by you.
Y cuando esté con esas ascuas de fuego y tú le des un abracito y le diga, venga, tranquilo, eso es pasado. Ya, tranquilo, yo te amo. And when he, and when your enemies are embarrassed and they blush, then you, grow, you entonces, hug them and you say, don't worry, the past is hijo mío, porque solo los hijos míos son capaces de hacer eso. And then God will say, that is my child, because only my children are pero able eso to do se construye like cuando en medio de las acechanzas de los hombres tú vas y oras. But that is built when in the midst of the threats hasta of man, Jesús you se lo dijeron. It was even encomendó a él su causa que él le ayude. Give him your cause and let him help you. ¿A quién le encomiendas tú tu causa? Who do you give your cause to? Busca la ayuda de Dios. Seek God. Donde God's opera help. La justicia humana no opera la justicia where divina. Where human justice operates, godly justice does not. Si lo haces a tu forma, Dios se sienta y no va a hacer nada por ti, aunque seas su hijo. If you do it your way, God is going to sit down and won't do anything for you, even if you're His son or daughter. Pero es allí donde se aplica lo dicho por el salmista. But that's where what the psalmist says. What that is where it's applied, what the psalmist says. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Stay calm and know that I am God. Quédate quieto. Stay still. Y deja tu causa que Dios la pelee. And let your cause be fought ora by God. Pray. Para que tu alma se llene de motivos espirituales para no reaccionar. So that your soul is filled with spiritual motives to not react. Número cinco. Number five. ¿Estamos bien, no? ¿Estamos are we enchufados? Good? We're all plugged in. Ocasiones en las que hay que orar, quiera o no quiera. Occasions when where you have to pray whether you like cinco it or not. Number five. Oremos para ser lleno del Espíritu Santo. Let's pray to be filled with the Holy Spirit. La llenura del Espíritu Santo que no solo es el bautismo inicial que uno puede recibir. The filling of the Holy Spirit, which isn't only the initial baptism that you can receive. Porque miren la Biblia que los que recibieron el bautismo en Pentecostés. Because look when you see, look at the Bible and you see that the ones that received the baptism in Pentecost. Más adelante estaban los mismos, volvieron a orar y volvió y cayó otra vez. Further along, the same ones began praying again, and the same baptism came. Es decir, que uno necesita ser lleno y ser lleno y ser lleno y volverse a llenar del Espíritu Santo siempre. Which means that we need to continue being filled and being filled and continuing to being filled all the time. ¿Cómo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? What can we do to be filled with the Holy Spirit? Orando. Prayer. Diga conmigo, orando. Say with me. By praying. El Espíritu Santo fluye en un ambiente de oración. The Holy Spirit flows in an environment of prayer. Cuando se ora, el Espíritu Santo se siente como pez en el agua. When you pray, the Holy Spirit feels like a fish in the water. La oración limpia los aires. Prayer cleanses the atmosphere. La oración crea la atmósfera adecuada para que el Espíritu Santo descienda. Prayer creates the perfect atmosphere for the Holy Spirit to fill you. Mire, los que habían estado en Pentecostés. The ones that were in Pentecost. Hechos 4:31. Acts 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una nueva manifestación del Espíritu Santo. A new manifestation of the Holy Spirit. Algunos no han tenido la primera todavía. Some have not even had the first one hay yet. Que orar para que te caiga. You need to pray hay so that que orar it por una manifestación you poderosa del Espíritu you Santo. Need to pray for a powerful manifestation of the Holy Spirit. Algunos la tuvieron y se les durmió. Some had it and it fell asleep. ¿Sabe por qué se les durmió el fuego del Espíritu Santo y se les apagó? The Holy Spirit fell asleep and shut off. Porque llegó por oración y dejaste de orar. Because it came through prayer and you stopped. Tú dejas prayer de orar y la llama se apaga. You stop praying and the flame shuts off. La oración te garantiza que vuelve y sopla hasta que prende. Prayer guarantees that he continues to blow until it ignites again. Cuando tú oras cada día, hay días que llegas lleno de fuego. When you pray every day, there are days that you come filled with fire. Yo hay días que tengo que orar sin ningún deseo. There are times where I have to pray without a single desire. Parece que estoy en una carbonería apagada, llena de agua. No calienta nada ahí. It's like if I'm in like a barbecue that is flooded. Nothing is going to get warm. Pero comienzo a orar. But then I begin to pray. Cuando oro, sé que empieza a soplar. And when I pray, I know that y es God, cuestión that he de minutos para que vuelva el fuego a encender mi corazón. And it's a matter of minutes for the fire to come back and y vuelvo ignite my y me siento again vivo. And I come back and I feel alive. Y vuelvo y recuerdo la gloria que me ha sido prometida. And I remember the glory that was promised. Y entonces lo que había producido mi sequedad se va en un instante. So then what my dryness had produced leaves in an instant. La oración privada con el Espíritu Santo. The private prayer with the Holy Spirit tiene más poder que la unción de un pastor sobre tu cabeza. Has more power than the anointing of a pastor giving by in your head. Porque Dios te quiere con él antes de quererte en una iglesia sin vida. Because God wants you with him before he wants you in a church that has no life. Hay que orar para que el Espíritu te encienda constantemente. You need to pray for the Holy Spirit to ignite you constantly. No permitas que los años te roben la experiencia de tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Do not let the years steal the experience of having an encounter with the Holy Spirit. Si dejas de orar tarde que temprano se te apaga. If you stop praying sooner or later it will shut off. Pablo habla de ello como dormir.
Paul speaks about it as if we're se duerme el espíritu. Sleeping. The spirit falls asleep. Cuando el espíritu se duerme, ocurre lo mismo que cuando tú te duermes. And when the spirit falls asleep, the same thing that happens that when you fall asleep. Que yo siempre digo que uno nunca sabe a qué hora se duerme. I always say that you never know the exact moment when you fall asleep. Y si, me voy a dormir. Me voy a dormir. You fall asleep and you say, mirar a qué hora, el pastor no tiene razón, el pastor no tiene razón. And you fall, you go to sleep and you say, I'm going to look exactly at what time I'm going to fall asleep. 10:38. 10:38. 10:39. 10:39. Pastor le falta. Pastor, the pastor doesn't know this, but 10:40. Se durmió, mijo, ¿a qué horas? And then you fell asleep. A las 40, no a las 40, usted alcanzó a ver. ¿A qué hora se durmió? No alcanzó a ver. No, I wasn't 10:40. At 10:40, que si hubiera you were visto, entonces estaba despierto, cabezón. If you would have noticed at what time you fell asleep, igual, you asleep, usted no you sabe awake. A qué hora se duerme del espíritu. In the same time, you never usted, know when usted you va a la iglesia. Y sin darse cuenta, usted lo están llevando es por inercia a dormir. And without knowing you're going by inertia, el espíritu lo dejó hace rato. The Holy Spirit left you a long time y usted ago. Es un sonámbulo espiritual. And you're simply a sleepwalker. Que hace los ejercicios espirituales, pero está roncando hace rato y se le siente el ronquido espiritual. But that's the spiritual movements, but you're snoring a long time ago, and you can notice siente. That snoring. It's, you hola, can ¿tú no será que snoring. Tienes acnea del sueño espiritual? Acnea del sueño, bueno, es una enfermedad. Para los viejos sabemos de eso, viejo. It's like sleep apnea. Eso sabe cómo se conoce ronquido, snore, ¿no? Like snoring. Snore. Yes. Está roncando espiritualmente. You're snoring spiritually. Hay gente que usted lo ve ahí, parece que estuvieran despierto. There's people that you see them and it ahí looks ha tocado like unos retiros, sobre todo con hombres, no ha tocado unos paisanos bravos, ¿no? In some retreat, especially with yo? Men's, we've had to deal with some. Unos paisanos que eso parece que el techo fuera a caer unas tractomulas. When they sleep, it's like the roof is going to fall over. Por ahí nos tocó uno que le dejaba barriga así, se me está despierto, se me está orando. We had one that when they snored, the stomach would go orando, up and down. ¿Cuál orando? Eman estaba era dormido. He wasn't praying, he was snoring. Así hay mucho que usted los oye y dice, tiene vida espiritual, míralo cómo se mueve. There are many that is like that. Oh, míralo cómo canta. Life. Look at how he moves, look at how mira he que sings. Sabe la Biblia. Look, he knows the Bible. Está roncando hace rato, viejo. He's snoring hace mucho time rato, ago. La he religión lo durmió. Asleep a long time ago. Religion porque made dejó de orar. Because he stopped al dejar praying. De orar se le apaga el fuego. When you stop praying, the fire y si a ti se te ha apagado la solución no es una ofrenda de pacto sino ir a buscar la fuente que es la oración. And if it has shut off for you, the solution is not an offering or of a covenant, but it's to go pray for what you lost. Porque el que te enciende te desea y te anhela. Because the one that ignites you desires you and wants you. Para tener al Espíritu Santo hay que orar. To have the Holy Spirit, you need no to pray. No hay otra forma. There is no other way. En los institutos te lo roban. In the institute, it is stolen. Te saca del espíritu y te lo contrista más rápido con todo un montón de cosas en la cabeza. They take out the spirit and they make it sad with all those things that they put in your mind. Tú necesitas orar. You need to pray. Ora. Pray. Me acuerdo las cancioncitas viejas con las que yo me levanté. I remember the old songs that I si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. If you speak with God, the song would say things will change by praying. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Any necessity God will resolve it praying. Descansad en el Señor. Rest in the Lord. Las penas mitigad orando. All embarrassment is taken away by praying. Bendita oración. That blessed yo puedo prayer. Hablar con Dios I can orando. Speak with God, no decíamos aleluya, pero vivíamos un cristianismo muy efectivo. Dale un aplauso al Señor. We said hallelujah, but we lived a very effective Christianity. Okay. Perfect. Número 6. Number 6. Oremos. Let us pray. Para que la palabra corra y sea glorificada. So that the word runs and it is glorified. Si queremos que el evangelio se extienda, se requiere que el pueblo ore. If we want the gospel to extend, we need the people to pray. Si se humillare mi pueblo, if my people se requiere bow oración. Down, prayer is se requiere needed. Que los que tenemos a Dios oremos para que se produzcan movimientos de avivamiento poderosos. It is needed that the ones that know God praise that a powerful moving awakenings are risen up. Estamos cansados de escuchar en Toronto que viene un avivamiento. We're tired of hearing Toronto an awakening is coming. Va a venir, pero no va a venir por los que lo están anunciando porque esa gente no ora nunca. It will come, but it won't come by the people that are announcing them because they se reúnen cada semana a chismosear de los demás ministerios. Eso no baja la unción. They have a meeting every week to speak gossip of the other ministries. Traen más avivamientos tres viejitas con persistencia orando para que Dios haga algo. And a bigger awakening is brought with three old women praying. No engañemos a la gente. Let's not trick people. Y aparecen los predicadores. Dios dice que viene un avivamiento. And the preachers come and say, God says y a este varón se le entrega la llave de la ciudad. And to this man, the keys of the city are given. Primero que lo despierten para que ore.
Let him be awake first. Sin oración no hay avivamiento. Dejen de votar corriente. With no prayer, there's no awakening. Let's y el avivamiento de una ciudad no comienza en las calles. And the awakening of a church doesn't begin on the streets. Comienza en el corazón de gente que es avivada por el Espíritu Santo a buscar a Dios. It begins in the heart of people that are awakened by the Spirit of God to search God. Yo en Colombia he visto ciudades llenas de avivamiento. In Colombia, I've seen cities filled with awakening. Pero ciudades llenas de avivamiento donde el robo es más grande que nunca. But cities filled with an awakening where theft is higher than ever. ¿Usted sabe las iglesias, el número de cristianos que hay en las iglesias de Bogotá? You know the number of Christians and churches that are the number miles of Christians de in the churches in Bogotá. Y no son tres iglesias. And it's not just three churches. Bogotá tiene millones de habitantes. Bogotá has millions of y se dice que cerca del 40% son evangélicos activos. And it's statistically said that almost 40% of all those people is evangelical. Y la alcaldesa es una mujer lesbiana. And the people in parliament of that city. Entonces, ¿cuál avivamiento es? So then what awakening? Porque pensamos que avivamiento es llenar un estadio para que todo el mundo salte y diga santo aleluya. Because we think that awakening is filling a stadium and then making everyone jump saying holy hallelujah. Avivamiento es cuando hay gente orando y le dice al diablo en nuestra ciudad no va a hacer lo que a usted le dé la gana. No, awakening is when people pray and they tell the devil in our city you're not going to do whatever you please. Pero para eso hay que orar. But for that we need to pray. Y contagiar gente. And we need to be contagious to people. Porque tú puedes cambiar una situación con tu oración. Because you can change a situation with your prayer. Pero para cambiar una ciudad y un país se requiere mucha gente contagiada del clamor. But to change a city and a country, a lot of people are needed. Por eso no deje de orar. That's why don't stop praying. La oración hace que el evangelio corra con su poder. Prayer makes the gospel run with its power. Pablo le dice a los tesalonicenses esto, 3:1 de los primeros tesalonicenses. To the Thessalonians this, second to the Thessalonians chapter 3 verse 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. La predicación y la extensión del reino es efectiva cuando la iglesia ora. The preaching and the extension of the kingdom is effective when the church prays. Necesitamos orar para que el evangelio corra. We need to pray for the gospel to run. Y cuando el evangelio corre, mucha gente va a ser salva. And then when the gospel runs, a lot of people will las be saved. Las puertas se nos van a abrir. Doors will be open. Va a haber oposición del diablo, sí, sí la va a haber. There will be opposition from the devil. Yes, pero la oposición del diablo solo servirá para mostrar la gloria de Dios. But the opposition of the devil will only be useful to show the glory of God. Y habrá milagros. And there will be miracles. Y habrá señales. And there will be signs. No por la boca de grandes pastores y apóstoles. Not by the mouth of great apostles and pastors, sino que la oración colectiva activa los dones en todo el cuerpo. But the collective prayer activates the gifts in the entire body. Y los hermanitos más sencillos y más humildes serán levantados por Dios para hacer proezas. And the simplest and most humblest brothers and sisters will be lifted up by God to do great miracles and wonders. Pero hay que orar. But we need to pray. Está a su lado. To the person beside you, we need to pray. Número 7. Number 7. Oremos unos por otros. Let us pray. Esta es una obligación. This is an obligation. Mira que está a su lado. Tell the person beside you. Mira, dígale. Look at them and tell ¿tú me amas? Them, do you love me? No, dígale, ¿tú me amas? Tell them, do you love me? No, pero bien, bien. ¿Tú me amas? Tell them, ask them. Parecen dos esposos peleando. ¿Tú me amas? Do you love me? No, así diga. ¿Tú me amas? No, tell them, do you love me? Entonces dígale, entonces ore por mí. So then tell them, then pray for me. Ore por mí. Pray for me. Se necesita orar unos por otros. We need to pray one for the other. La iglesia necesita mantener una sana relación entre cada hermano. The church needs to have a healthy relationship amongst brothers and sisters. Y todos somos seres humanos con debilidades y con nuestra propia carnalidad. And we're all human beings with weaknesses and we're with our own fleshly desires. ¿Cómo hacer para convivir en paz? How can we do it so we can live in peace? ¿Qué tal si creamos una religión falsa para que nadie choque con nadie? What if we create a false religion so that no one crashes with anyone? Y aprendemos a sonreírnos de una forma hipócrita para que nadie pelee con nadie. And we learn to smile in a hypocritical way so that no one fights with anyone. Eso es lo que hace la religión. That's what religion does. Pero no es lo que Dios pide. But that's not what God is asking Dios for. Quiere que en la diversidad podamos vivir unidos. God wants that in diversity we can live united. Pero ¿cómo hago yo para amar a mi hermano que me saque el bloque? But what can I do so I can love my brother, the one that pisses me off? Oro por él. I pray for them. Cuando tú oras por alguien, el amor crece. When you pray for someone, love grows. Yo lo voy a explicar a usted, usted lo va a notar. I'm going to explain usted this to you and you're going to notice. Cuando una persona ora por usted. You can perceive when a person se prays for you. Se nota en la forma como usted lo trata. You notice in the way that person treats porque you. Porque cuando alguien le invierto tiempo, el amor fluye de mi vida. Because when someone invests
time, then love just flows. Aquí entre nos, sin que nadie lo sepa. And here among us, without anyone knowing. Esa es la razón de tanto desamor y tantos golpes de los pastores por la iglesia, porque nunca oran por ellos. That's the reason why there's so much lack of love and so much clashes with the pastors and the churches, because the pastors never pray for their churches. Uno aprende clichés evangélicos como pastor. Uno aprende clichés, sí. Oh, we learn as pastors, we learn spiritual clichés. A mí me ha pasado. It's happened to me. Me he encontrado, algún hermano me escribe, un pastor de otra parte. Dios te bendiga. A brother writes me a message, a pastor from another place. Y comienzo a escribir, estoy orando por ti. And I begin to write, I'm praying for you. No, yo no estoy orando por eso, mentiras. And I say, no, I'm not praying for them. Ese I can't say that. That's a spiritual cliché. Y tengo que cortar y decirle, no he orado por ti, te prometo que voy a estar orando. And I have to cut and say I haven't prayed for you, but I promise. Porque termino volviendo frases de cajón, cosas que son declaraciones que deberían ser reales. Because we end up making these cliche phrases that should have spiritual power and that need to be real. Yo pregunto, ¿cómo se sienten ustedes cuando ustedes me escuchan orar por ustedes en las mañanas? I ask, how do you feel when you se sienten amados, when you hear me pray for you in the morning? Pues eso siente cada loved, hermano. Right? And that's what every brother cuando feels. La Biblia dice que hemos orar unos por otros. The Bible says that we need to pray for each other. Lo que dice Santiago 5:16. Look what James chapter 5 verse 16 confesad says. Vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y entonces ahí viene la famosa frase que todos conocemos. And then the famous phrase that we all know comes. La oración eficaz del justo puede mucho. The effective fervent prayer of ahí no está a righteous hablando man de la oración much. Para hacer milagros. There is not speaking about the prayer to do miracles. Ahí está la oración de orar contra alguien con quien tengo mi resquemor y mi cosita. There is the prayer to pray for someone that I have certain clashes. Padre, with. Es que yo lo veo, la veo y yo siento como una acidez. As Father, I see them and I feel like this, que no me lo trago. This bitterness here in my throat that I cannot swallow. Mala cara y ver cómo le tiro una puya, mejor me voy a orar por él. Instead of giving him dirty looks and see bendigo how you mi hermano, padre, wrong, go and dame pray amor. For him, I bless my brother. Ayúdame así give como me love. Tú me has amado. Help me to love yo him like sé you que have yo loved te me. Daba grieras a ti y me has amado. I know that I made you ayúdame have a amar. Heartburn on dame de ese amor. But help me to love. Give me that love. Y dice ahí que la oración eficaz del justo puede mucho. And it says that the effective prayer of a righteous man avails much. You know what happens? Se va a despertar un amor especial de esa persona por ti primero. A special love from that person towards you will awaken. Como resultado del amor que Dios pone en tu corazón por él. As a result of the love that God puts in your heart for y sabes that qué person. Logra convertirse. And you know what that becomes? Esas personas que más dificultad tienes para aceptar. Those people that you have the most difficulty to accept. Con la oración se vuelven en tus amigos más cercanos y tu gente de más apoyo. With prayer they become your closest friends and the people that you can count on forever. Hay que orar unos por otros. We need to pray for each hay que clamar por nuestros hermanos. We need to cry out for our brothers y no solo por los que tenemos dificultades unos con otros. And not only for the ones that have difficulties amongst each other. Sino que debemos ser detallistas de la situación de mi hermano. But we need to be detailed with the situation of my brother and sister. No andar preguntando ¿y cuáles son tus problemas? We cannot be asking what are your problems. ¿Y usted cómo entró al país? And how did you get into the country? ¿Usted ya leyó los papeles? And are your papers here yet? Eso es mala educación. That's diga que está hablando no sea grosero, eso es mala educación. Don't tell the person beside you do not be rude. Pero usted pilla. But you look. Si usted ve que su hermano cuando termine el culto aparece en las ventas y se hace el bobo ahí pasa por ahí así. If you see that your brother when the service is done walks by the sales and he looks around but he doesn't va, buy anything. ¿Va a comer empanadita? ¿Ya comiste empanada? You ask him, are you gonna have an empanada? Estoy. Thank you, brother. And he says, no, I'm good. I'm good. Este man siempre pasa de largo por ahí, es que este man no tiene plata, ¿sabe qué? Pedime las empanaditas para este man con cariño. Ve, te voy a comprar dos empanadas a vos. And you think, no, this guy is always saying no, that he's good, so he probably doesn't have money. You know what? I'm going to buy one for you. Y una vez que le gasto las empanadas, and once I buy him that empanada, me voy a mi casa. I go to my home. Bendice mi hermano, padre. I say, bless my brother. Abre las puertas. Open the doors. Bendícele su economía. Bless his economy. Ayúdalo en sus luchas. Help him in his fights. Abre puertas para él. Open doors. Tenemos que aprender a detectar la condición de nuestros hermanos, no para chismosear que es lo que hay en los evangélicos. We need to learn to detect the condition of our brothers, not to gossip. Sino para hablar con Dios y ser una ayuda en privado de mi hermano. Private for my brother. Ahora no vaya a venir a los 8 días. Ahí estoy orando para usted para que le salga trabajo, yo. So don't come in a week and say I'm praying for you so you get a job. Finally. No hay faltar el bandido que haga eso. No, usted queda calladito porque es entre su padre y usted en secreto ora que su padre lo recompense en público. You stay quiet because it's between your father and you stay quiet and it is your father that will reward you in the public. ¿Quiere razones para orar por alguien? You want reasons to pray for someone? Mira especialmente la gente que más mal te cae.
Dios te lo está poniendo de frente para que tú te conviertas en un gestor del cambio de esa persona. Look at the people that you like least, because God is putting you in front of the of those people so you can be a giver of love. Cuando aprendemos a orar unos por otros, when we learn to pray one for the other, es más fácil lograr la salvación de nuestros familiares. It's easier to accomplish the salvation of our family members. Porque se desata en ti un interés por orar por gente de afuera. Because an interest is unleashed in you to pray for the people that are outside. Tú te ocupas de los problemas de otro, Dios se ocupa de los problemas de los tuyos. And when you occupy yourself with God's problems, God occupies himself with your problems. Hay que orar. Diga conmigo, hay que orar. Say, we need to pray. Diga al que está a su lado, tell the person sin cesar. Beside you, without stopping. Diga, hay que orar sin cesar. We need to pray without stopping. Dígale, en todo momento hay que orar. In all moments, pero hay momentos claves. Dígale a su hermano, dígale, no te puede dar el lujo. Tell the person beside you, you cannot de dejar de orar en estos momentos. Of not praying in these moments. La palabra nos invita a orar por estas situaciones particulares. The word invites us to pray for these particular situations. Pero toda situación y todo momento y todo lugar es bueno para orar. But every situation, every moment and every time is good to pray. Necesitamos vivir una vida de comunión con Dios. We need to live a life of communion with God. Efesios 6:18 dice esto. Ephesians chapter 6 verse 18 says this. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar en todo momento. We need to pray at all times. Con una actitud de vigilancia perseverante. With an attitude of persevering vigilance. Oh, perfect. Okay. Lo cual nos confirma que muchas respuestas del cielo, which confirms that many of the answers from heaven, no solo necesitan de oración, don't only need prayer, sino que necesitan de intervención constante para desatar los milagros. But need constant intervention to unleash the miracles. Levanta tus manitos al Señor. Lift up your hands to the Lord. Y colócate de pie. And stand up. Y di conmigo, levanta tus manitos lift al up Señor. Your hands. Padre, voy a orar para buscar perdón. Say, Father, I'm going to pray to look dilo, for forgiveness. Padre, voy a orar para buscar perdón. Say, Father, I'm going to pray to voy seek for forgiveness. Voy a orar para no entrar en tentación. I'm going to pray to not enter in temptation. Voy a orar con un corazón agradecido. I'm going to pray with a thankful heart. Voy a orar por mis enemigos. I'm going to pray for my enemies. Voy a orar para ser lleno del Espíritu Santo constantemente. I'm going to pray to be constantly filled with the Holy Spirit. Voy a orar para que la palabra corra y sea glorificada. I'm going to pray for the word to run and it can be so that it can be glorified. Voy a orar por mis hermanos para amarlos como tú los amas. To love them like you love them. Levanta tus manos. Levanta tus manos.